están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos, como pueden ver detrás mío, en Bangkok. Esta es la segunda parte de lo que pueden hacer en un día en Bangkok. En el video anterior les mostramos algunas cosas que pueden hacer en un solo día. Sin embargo, ahorita les vamos a mostrar otras cosas que pueden hacer igual en 24 horas. Si tienen 2 días, también pueden agregar esto al video anterior. Entonces pues ya es un tour mucho más completo. Sin nada más que decir, les presentamos por segunda vez a Bangkok. Hola amigos, buenos días. Ahorita son las 7 de la mañana y estamos esperando nuestro transporte para llevarnos a conocer nuevamente la ciudad de Bangkok. Nos han estado preguntando en Instagram acerca de cómo funciona el transporte aquí en Bangkok. Ustedes tienen muchas opciones, sin embargo les recomendamos una aplicación que se llama Grab. Aquí ustedes pueden pedir no solamente autos, sino que también motos. Sin embargo, debido a todos los accidentes que hay en esta ciudad, no se los recomendamos demasiado. Otra opción que ustedes tienen de aplicación es una que se llama InDriver. Aquí ustedes lo que hacen es que ponen un precio que están dispuestos a pagar y entonces pues los conductores deciden si lo aceptan o si aumentan ese valor. Esta última aplicación es más barata, sin embargo, solo aceptan efectivo. Parque de Benjakitti, este es uno de los parques más grandes de todo Bangkok, y lo que lo hace muy icónico es que puedes disfrutar de las vistas increíbles de los edificios de Bangkok teniendo al lado su icónico lago. La mayoría de las personas vienen aquí para poder caminar, correr o simplemente disfrutar de sus áreas verdes. Les recomendamos que vengan ya sea muy temprano en la mañana o también en el atardecer, porque dicen que se iluminan muy bonito los edificios cuando la luz les pega por la parte de arriba. Este parque no es tan nuevo porque abrió sus puertas en 2004, sin embargo se acaba de abrir este año una nueva fase de este lugar, la cual está siendo muy popular entre todos los turistas y los locales, que ahorita les vamos a mostrar. Esta es la fase 2 del parque Benjakitti, conocido como Wetland Park. Este lugar se inauguró en diciembre de 2021 y ha sido una sensación entre los locales. Muchos lo definen como un lugar moderno, minimalista y lleno de naturaleza. La principal atracción de este lugar son sus pequeñas islas rodeadas de agua, con los edificios de fondo y el camino elevado que puedes hacer de casi 2 kilómetros. Ustedes tienen la opción de caminar por estos puentes que están arriba o también pueden caminar en la parte de abajo. Honestamente, por el clima ahorita la experiencia no es la mejor, sin embargo hemos visto videos en Instagram que los atardeceres se ven muy bonitos porque todos los edificios de la parte de allá se iluminan de color naranja. Vamos a ser totalmente sinceros, este parque está muy como fotogénico. Está diseñado, yo creo que genuinamente, para que te estés tomando fotos y videos, pero no es un parque que necesariamente es famoso por ser un lugar donde descansar y relajarte. Es más bien como si quieres tener una caminata con vistas bonitas, este es tu lugar. Si quieres descansar, no creo que ese sea el parque para ti. Más como para un atardecer, yo creo. Ajá, exacto. Oigan, el concepto de este parque se supone que todo esto es agua y esas son plantas, entonces prácticamente ustedes van caminando sobre los puentecitos. El clima está muy húmedo, hace mucho calor, estamos a 30 grados pero se sienten como 36 por tanta humedad. Son 2 kilómetros de largo todo esto y puedes ir por arriba o por abajo como quieras. Definitivamente llega temprano porque hoy ya tenemos el sol y es caliente. Está muy fotogénico, eso sí. Muy fotogénico. Como está recién abierto hacia el público, hay varias zonas que aún vimos que no estaban abiertas. Entonces van a tener que andar subiendo, bajando, acomodando y acoplándose, porque eso está muy nuevo. Siguen en construcción varias. Exacto. Así que nos vemos en nuestra siguiente parada. Bienvenidos al Lumpini Park, amigos. Esta es otra de las actividades y lugares que pueden hacer totalmente gratis aquí en Bangkok. Este parque es uno de los espacios verdes más grandes que tiene todo el centro de Bangkok y cuenta con más de 500,000 metros cuadrados. Fue fundado en la década de 1920 y sirvió como museo e incluso como campamento para el ejército japonés. Algo que nos dimos cuenta ahorita es que mucha gente viene aquí a acostarse, a relajarse, a simplemente disfrutar de las áreas verdes, y también nos dimos cuenta que es porque hay varias cosas que hacer. Hay tanto cancha de tenis, como alberca, totalmente gratis. Pero Andrew y yo pasamos a verlas para ver si era totalmente cierto y estaba todo cerrado. Honestamente, tanto el parque pasado como este, se nota que les falta bastante mantenimiento. Veíamos fotos y creo que antes de todos estos acontecimientos mundiales estaba totalmente diferente, pero ahorita se ve que como está más vacío no le están dando mantenimiento. Está bastante bonito. Yo llegué a ver fotos donde se ve gente andando en bicicleta, muchísima gente como con sus familias, incluso lanchos en el lago de acá atrás, y hoy en día está totalmente vacío. Puedes visitar el parque desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y al ser un parque público la entrada es totalmente gratis. Les recomendamos que sí traigan agua porque van a caminar muchísimo, entonces para que se mantengan hidratados. Y otra cosa es que no vimos demasiados locales abiertos, entonces no creo que encuentren agua tan fácilmente. Y bueno, después de estar caminando y simplemente disfrutando del parque, es momento de enseñarles la siguiente parada, y para ello los vamos a llevar a que conozcan un diferente medio de transporte. Vean la cantidad de motos que hay en Bangkok. Hay un montón. Llevamos caminando casi 10 minutos, ahorita nos dirigimos a la parada del BTS o metro elevado. Aquí en Bangkok ustedes van a encontrar dos diferentes opciones de metro, una el metro elevado y el metro subterráneo. Las ventajas de este transporte es que es más barato y además pueden viajar a varias partes de la ciudad y evitar el tráfico. También otra cosa que queremos confirmar es si las vistas están muy padres, porque como pueden ver va sobre pues un puente larguísimo, entonces queremos confirmar si se ven bonitas las vistas. Ahorita estamos en la estación de Ratchathewi. ¿Así se pronuncia? Aquí tienen la opción de comprar los tickets en esas oficinas o también comprarlo en las máquinas. Nosotros vamos a ir en las máquinas. Solamente se puede pagar con efectivo, puras monedas y billetes. Ahorita nos encontramos en la estación de Ratchadamri y queremos viajar hasta la estación de Krungthonburi. Aquí vamos a transbordar hacia la línea dorada, justamente aquí. Ok, pues cuando llegan a la maquinita van a poder elegir su idioma. Aquí está tailandés, aquí está inglés. Y luego seleccionamos el área. Nosotros vamos aquí y vamos a Krungthonburi. Automáticamente te va a aparecer aquí la estación en la que ya estás y a la que vas. Aquí nos cuesta 37 por persona, bats. Necesitamos 2. Y total a pagar 74. Y recuerden, solo con cash o también QR. Ya tenemos aquí nuestros tickets. Son como tarjetitas y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente escanearlas en las maquinitas de allá. Impresionante, se ve todo, se ven los edificios, incluso llegamos a pasar encima del río Chao Phraya. Eso es una experiencia que no puedes tener en ningún lado más con un helicóptero o un avión. Honestamente no está nada mal, ¿eh? La verdad es que los trenes están muy bien, tienen aire acondicionado, entonces sí es una buena opción para transportarse a un precio no tan alto. Oigan, resulta que sales de esa línea y para intercambiar tren tienes que comprar un nuevo ticket, entonces vas a la salida número 3 y vamos a comprar un nuevo ticket a ver qué más cuesta. Ok, pues vamos a comprar otro ticket más y vamos a esta. Cuesta 15 bahts. 7 pesos, accesible. Dorado. Después de ir en ese metro elevado que estuvo sumamente icónico, llegamos oficialmente a Icon Siam. Este centro comercial es icónico en Bangkok, no solo por ser el más grande, sino además ser el más lujoso. Cuenta con muchísimas tiendas de lujo y cuenta también con una ubicación envidiable porque está justo al lado del río Chao Phraya, que como se acordarán les mostramos en el video anterior. Abrió sus puertas en noviembre del 2018 y con más de 7,000 marcas y con una inversión de más de 32 billones de pesos mexicanos, es el paraíso para todo amante de ir de compras. Hay otros centros comerciales con nombres muy parecidos como Siam Paragon o Siam Center, sin embargo ese es el más nuevo y más lujoso. ¿Te esperabas un mall así aquí en Bangkok? Entras y es como marca de lujo tras marca de lujo, y me dicen que hay una parte donde es aún más de lujo y hay incluso oro. Tenemos que ir. Al momento que llegamos lo primero que tenemos que confirmar cuántos pisos eran. En línea encontramos que había 7 pisos, pero resulta que hay 8 pisos. No vamos a descubrir todos, les vamos a enseñar únicamente solamente los mejores y los que tienen cosas más únicas. Entonces vamos a ir directamente al de hasta abajo. Cuando llegan por el BTS los llevan al piso número M. Entonces vamos ahorita al piso G, Ground. Acabamos de bajar a la planta baja, también conocida como Suk Siam. Nuestras primeras impresiones es que esto es como un mercado flotante. Aquí se encuentran divididas las 77 provincias que tiene Tailandia. Entonces van a encontrar desde artesanías y alimentos típicos. A pesar de que uno pensaría que esto estaría muy caro por el lugar en el que está, un centro comercial que está gigante y muy lujoso, la verdad es que los precios son muy accesibles y la experiencia que tienen es muy padre. Vean, por la parte de acá están como los barquitos y ahí se ponen a la orilla a vender sus cosas. Uso y comida, artesanías, está muy padre. Para que vean que de verdad somos totalmente sinceros con ustedes con respecto a los precios, acabamos de encontrar unas brochetas de 10 bahts como unos 6 pesos mexicanos. Ridículamente barato. Hay muchísima variedad de comida, todo se ve muy rico y los precios, como les dijo Pablo, están muy bien. Hay varias formas con las cuales ustedes pueden llegar aquí al centro comercial. La opción número 1 es BTS, que fue la que les enseñamos a través de la línea dorada. Opción número 2 es tomar un bote que les ofrece el centro comercial totalmente gratuito, que es precisamente a esta entrada donde van a llegar ustedes, llamada River Park. En esta entrada básicamente van a poder disfrutar de la fuente tan icónica que tienen y además van a llegar a la parte llamada Icon Luxe, que es básicamente todo de lujo. Bueno, pues bienvenidos a Icon Luxe. Esta parte es lo más lujoso que tiene todo Icon Siam. Son 2 pisos llenos de las mejores y las más lujosas tiendas. Y si eso no fuera suficiente para ustedes, los invito a ver hacia arriba y se van a dar cuenta que el techo está hecho de láminas de oro totalmente reales. Y es un detalle que no muchos conocen. Realmente quisieran lucirse con esto porque tuvieron que poner lámina tras lámina de oro en esta parte del techo. Asombroso. Pues si se cansan de la ropa, aquí ustedes también tienen la opción de comprar autos de lujo. Aquí está Maserati, aquí esta Porsche, 10 pasos de diferencia. Y un millón de mucho dinero de diferencia. Este centro comercial también tiene un parque en el segundo piso y de hecho un dato curioso, detrás mío se encuentra una tienda Apple. Ustedes estarán diciendo, ¿qué tiene de relevante otra tienda Apple? Pues bueno, es que supuestamente esta tienda ganó como la 4ª más bonita de todo el mundo y pues da sentido, ¿no? Tiene su propio parque y de hecho detrás mío también tiene vistas al río Chao Phraya junto con todos los rascacielos de fondo. Dato curioso para todos aquellos que vieron la película de ¿Qué pasó ayer 2? Ese es el edificio donde la grabaron, allá arriba justamente en la terraza. Otra cosa que pueden hacer gratis aquí en Bangkok es venir a esta terraza que tiene un mirador muy increíble. Está en el piso número 7 y vean nada más las vistas. Y como último dato curioso para ustedes, les queremos contar que incluso puedes vivir aquí. Hay departamentos de parte de Mandarin Oriental y Magnolias y van desde los 9 millones de pesos mexicanos. ¿Vivirías aquí? Me da muchísima curiosidad. Tenemos las vistas de los edificios, pero ¿qué tal visitar uno? Entonces vamos a cambiarnos y nos vemos allá. Bienvenidos a nuestra última parada. Uno de los mayores atractivos de Bangkok es poder disfrutar de los edificios y de las vistas estando en un rooftop. Específicamente ahorita nos encontramos en uno de los rooftops más famosos de todo Bangkok, que es por parte de Marriott. Hay muchísimas opciones y varios restaurantes, tanto hoteles que ofrecen esas posibilidades. Entonces si quieren venir a este, se llama Octave. Y aquí lo que recomiendan muchísimo es tomar de unas bebidas, comer un poco y disfrutar simplemente de las vistas. Si eres una persona que teme las alturas, aún así creo que es algo disfrutable. Andrew le da mucho miedo a las alturas. ¿Qué opinas? Está muy padre, vean nada más lo bonito que se ve todo. Wow. Ahorita vamos a disfrutar un poco de las vistas, todo está muy increíble, entonces yo creo que así vamos a finalizar este video. Esta experiencia estuvo muy padre, esperamos les haya gustado este video y si fue así, no olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan las próximas aventuras que vamos a estar teniendo aquí en Tailandia, porque va a estar muy increíble, no se lo van a querer perder. Y sí, suscríbanse y síganos en Instagram. Hasta la próxima. Adiós.